Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a Mundo Natural, un programa lleno de salud, lleno de bienestar y sobre todo de muchas y muy buenas herramientas para cuidarnos, para sentirnos mejor. Herramientas que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, están más cerca de lo que imaginamos. Por ejemplo, la alimentación. La suplementación, la actividad física, y tampoco hace falta entrenarse para ir a los Juegos Olímpicos, no. Una caminata a buen ritmo puede ser un buen ejercicio, sobre todo, por ejemplo, para nuestro corazón. Y cuando caminamos, cuando nos movemos, no solamente activamos y fortalecemos el corazón, también nuestra cabeza, nuestra salud mental está mejor, también, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario está mejor porque lucha en ese caminar, en ese sudar. Al final, eh, le protegemos y lo reforzamos ante muchas otras circunstancias. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿qué me has, tal? Convencido, ¿Te has convencido. Muy bien. Es que la actividad a... física no es solo <laughs> estética. No es solamente para conseguir un cuerpo estético, bonito, no, musculado. Va mucho más allá que eso. No, realmente eh, cuando hacemos actividad física... Y, y cuando caminamos, solamente porque, fíjate, con caminar, caminar. nada más, eh, nosotros eh, activamos muchos factores eh, interesantes para retrasar el envejecimiento, por lo menos a nivel del cerebro. Uh -huh. Ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro que, que se puede activar por varias vías. Una es andar, sí. otro es la flora intestinal y otra vía es eh, los, los omega-3 de HA. Anda. Por eso estos nutrientes esenciales los tenemos que tener ahí muy cerquita cuando hablamos de, de nuestro cerebro. Entonces, esto es una forma que nosotros desde casa tenemos para mantener una buena salud cerebral. Eh, es curioso y es interesante. Que, que, que estos elementos estén sí. detrás de, de todo lo que es la salud cerebral, de todo lo que es eh, la renovación, la reparación de las estructuras cerebrales que en un momento determinado cuando fallan, pues nos pasan uh -huh. factura y, y el fallo aquí se nota. Hombre, se, nota se nota y, y, ¿Y, y muchas personas dicen, yo quiero envejecer con la cabeza en su sitio. Y además luego la capacidad de recuperación es muy limitada. Y es muy lenta cuando se recuperan. Entonces muchas veces eh, hay que trabajar en este sentido, hay que hacer un trabajo más profiláctico, hay que hacer un trabajo uh -huh. más de prevención. Sí. Y ahí le, estos recursos los tenemos en casa, porque caminar es poner una zapatilla y hacer esos 12.000, 14 14.000 pasos al día. No sé lo que harán los futuros gobiernos, o no cuesta dinero. No hay un impuesto por caminar. Eh, bueno, no, por, por ahora no, por pero ahora por no. A, tenemos que aprovecharlo. Eh, por donde, eso, salgan a caminar. Donde se hace más complicado es en eh, eh, los puntos más críticos para la producción de ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. Yo lo veo en garantizar la estabilidad de la flora intestinal. Uh -huh. Esto, aunque se está trabajando bastante, sí. hay que seguir, hay que hacerlo bien. Las recomendaciones de muchos especialistas es incorrecta. La recomendación que están haciendo de tomar de un par de semanas, un mes, un probiótico, pues se está quedando corta. Yeah. Esto hay que hacerlo más tiempo, esto mm. hay que dedicarle una alimentación más cruda, una alimentación más integral. La alimentación fermentada le viene muy bien a las, los escabeches, le viene muy bien a la flora intestinal, le gusta. Y esto se lo tenemos que nosotros dar mm. todos los días. Tenemos que mimarla. Un poco, es ¿no? muy interesante trabajar en este sentido, hay suplementos que nos pueden ayudar, tienen que ser, cumplir ciertos requisitos los probióticos para ser eficaces, tienen que ser primero de origen humano, porque es que lo, lo, los probióticos eh, eh, son bacterias de los humanos, la, la, el, el abanico mm. de bacterias que puede colonizar el intestino humano. Porque aún así hay mil y picos de bacterias que pueden vivir con nosotros en el intestino, cepas Pero... diferentes, eh, lo que no quiere decir que tú tengas mil tipos de bacterias diferentes en tu intestino. Pero si están equilibradas, si, es, si están 1,8 kilos de bacterias eh, y virus y hongos en equilibrio, es entonces simbiosis. estás mm. bien. Eh, entonces, la, lo, las bacterias tienen que ser de origen humano. Las bacterias tienen que atravesar la barrera ácida del estómago. Porque si, si se atenúan en su tránsito, entonces no están vivas. No, no y si no nada. están vivas, entonces no sirven, de nada. no sirven de nada. No fabrican los ácidos grasos volátiles mm. eh, para que el intestino se mueva mejor, eh, no, no aportan enzimas, eh, no tienen efecto antibiótico natural, eh, no, no fabrican buenos niveles de vitamina K, eh, el calcio pues, se ve comprometido. Eh, si no tienes un buen equilibrio a este nivel, pues tenemos también problemas eh, metabólicos, como es el colesterol alto, como puede ser la glucosa alta. Uh -huh. Es decir, que la flora intestinal tiene mucho, mucho que Muchísimo. decir en la estabilidad de nuestro organismo. Pues hoy yo lo vamos a poner también dentro de ese grupo de, de, de bacterias que también ayudan a fabricar ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro y estabilidad para el cerebro. Porque en el intestino fabricamos el 85% de la serotonina, dopamina, el GABA, la melatonina. Mm. Pues todo esto que nosotros fabricamos en el intestino no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero sí que a través del nervio vago entérico, que es el décimo par craneal, nos conectamos con los fascículos ascendentes de ese nervio y llevamos información al cerebro de paz y tranquilidad. Entonces es muy interesante, es muy curioso que eh, el trabajo de la flora intestinal... Tiene mucho que decir en el comportamiento de nuestro sistema nervioso. Es decir, Adrián, que si llevamos una mala alimentación, una alimentación que desequilibra esa flora intestinal, o hemos sufrido eh, una enfermedad y hemos tenido que tomar antibiótico y ha desequilibrado esa flora intestinal, nos podemos sentir, por ejemplo, tristes con ansiedad, no eh, porque nuestra vida de alrededor no nos guste, pero eso lleva a que ese desequilibrio también sea emocional y no sepamos de dónde viene. Ahora ya tenemos una respuesta. Exactamente, vienen de ahí. De hecho, mira, cuando tú te estás eh, te das un susto o cuando te dan una mala noticia sí. eh, enseguida dicen los, es que se me ha cerrado el estómago Correcto. es que se me ha hecho un nudo en el estómago no es que tengo un nudo en la tripa sí. es que no me entra no, la comida eso es. entonces esto qué quiere decir que eh, tiene tiene mucho que decir el sistema digestivo, ese sistema nervioso entérico, tiene mucho que decir en la fabricación de la paz, de la tranquilidad para el cerebro y también de ese factor neurotrófico que es... ...el factor de crecimiento para rejuvenecer sí. nuestro cerebro... ...entonces es importante trabajar en este sentido... ...qué probiótico yo te puedo recomendar... ...qué simbiótico yo te puedo recomendar... ...pues siempre trabajamos con simbiolina y megaflora... Mm. ...porque se sí han hecho estudios clínicos... ...de las diferentes mezclas probióticas... ...y se sabe que funciona muy bien... ...que coloniza muy bien, que tiene adherencia... ...que cuando ya hay pruebas de adherencia... ...de bacterias que se han fijado al intestino... ...esa barrera... Eh, fisiológica, que es el ácido clorhídrico del estómago, ha sido superada. Las bacterias han sobrevivido a, ese, a esa barrera, porque la mayoría muere aquí Mueren. por el pH. Mm, Pero produce poros en la, en, la, en la pared celular de las bacterias con la correspondiente muerte de la misma rotura. Yeah. se lisan las bacterias y se mueren. Entonces, es muy interesante saber elegir un buen probiótico, un buen simbiótico, que es la mezcla de la parte prebiótica, que son los fructooligosacáridos y inulina, junto con los probióticos, las bacterias propiamente dichas. Eso es simbiolina y megaflora. El DHA, tenemos nuestro omega 3 DHA. Este es el omega 3 por excelencia, sí. 80% TG, ya sabemos que es glicerol, ya sabemos que va en la misma cápsula. La, uh -huh. eh, el omega 3 junto con su transportador y esto es una buena forma también de estimular ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro y nos quedan algunas plantas que nos pueden ayudar hay un suplemento que se llama Memor Plus sí con la bacopa la bacopa, eh, eh, está la opericia, está eh, la saguanda Uh -huh. Son tres plantas que tienen mucho que decir en todo lo que es la salud de la, del cerebro. Mira, la saguanda eh, es una planta que es un gran adaptógeno y lo uh -huh. utilizan muchas veces para los nervios, la, la gente. Pero lo que poca gente sabe es que la saguanda eh, tiene principios activos que eh, bloquean una enzima que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima, cuando está alta en la analítica, hay que ponerse las pilas. ...está envejeciendo nuestro cerebro de forma acelerada... ...es un marcador de envejecimiento cerebral... Prematuro, ...entonces ¿no? es muy interesante... Uh -huh. ...tener en cuenta que esta planta... ...pues nos ayuda a controlar... Esa, ...esa acetilcolinesterasa... ...para que no destruya la acetilcolina... ...que es el mediador... ...en la transmisión de la información... ...de una neurona a otra... ...entonces uh -huh. es curioso... Eh, ...la opericia ayuda a la concentración... ...y a regular sueño-vigilia... ...y la bacopa... Lo que hace es estimular el factor de crecimiento, de, 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 el factor neurotrófico desarrollado por el cerebro, por lo tanto, ayuda a todo lo que es la reparación. Ya lo adornamos ahí con la vinca para la microcirculación del cerebro, eh, lo adornamos con la L-carnosina, es un aminoácido uh -huh. que ayuda a limpiar el sistema nervioso, tanto intracelular como extracelular. Y esto es interesante porque la reticulación de las proteínas o la glicación proteica que es coagulación, que uh -huh. es lo que ocurre eh, con, la, con ciertas proteínas, una intracelular, como es la tau, o, o, o extracelular, sí. eh, son, están detrás de las enfermedades cerebrodegenerativas, como es el Alzheimer, pues... La L-carnosina, este aminoácido ayuda a la limpieza de este tipo de proteínas que tienen tendencia a, 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 a la glicación, a la, a la reticulación, al envejecimiento. Malo, eso es un envejecimiento muy malo. Y si está acelerado en el cerebro, pues es mala noticia. Pues Mucho. El, 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 la, ahí, la L-carnosina, ese aminoácido... Pues es de gran ayuda en estos casos. Pero yo creo que le hemos abierto los ojos a mucha gente y cuando hemos empezado a hablar de la estabilidad emocional y de bueno, pues tenían que haber hablado solamente de la cabeza. No hemos no. empezado más allá del ombligo, hemos empezado con esa flora intestinal tan tan importante. Importante. Yo creo Lucía que si no nuestros eh, televidentes no son, son capaces de <laughs> sí, no, no son capaces de saber por dónde van los tiros con nosotros que no hablamos del problema de aquí, no está solo aquí. No. Am tenemos una visión mucho más amplia, mucho más integrativa claro. y entonces sí que saben ya que los tiros también Van por otros sitios y el intestino sí. es un punto crítico. Que una sinfonía no es solo una nota. No. ¿Verdad? No, es no, no, el no. conjunto de muchas sí, sí. que hacen una gran melodía. Bueno, pues muchas cosas las que tenemos hoy. Por ejemplo, eh, un asunto muy interesante que nos propone nuestra doctora especialista en medicina deportiva, María Jesús Núñez, que es la marcha consciente. Eh, no sé si han ido ustedes alguna vez a una clase de, de yoga, de mindfulness, de tai chi, y su profesor les ha dicho no es lo mismo levantar. Un brazo que hacerlo de forma consciente, saber cómo se está moviendo el brazo, cómo se está eh, articulando el movimiento desde dentro y además respirado. Pruébenlo ¿eh? porque el trabajo es mucho más profundo. Bueno, pues por ahí van a ir un poco los tiros de nuestra doctora. Seguiremos hablando con Adrián y, por supuesto, estará con nosotros como cada día Beatriz de la Torre con la mejor cosmética natural: una cosmética que va desde los champús sólidos a los geles, a los body mil, también a la crema a todo el tratamiento facial los aceites que nos cuidan casi se pueden morder por ejemplo muchos de ellos de los sabores de los olores tan impactante y todo todo con más del 98% de ingredientes naturales y igual de naturales que nuestras plantas hablabas algunas de ellas por ejemplo abacopa muchas plantas que sirven que funcionan y que lo hacen de una forma excepcional eh, casi nunca te pillo con las plantas. Que te propongo para, para los principios y conocer un poco más que hay en nuestros campos con valaria adrián la conoces uh -huh. no bueno mmm, se parecen todas un poco yo la verdad es que uh, al final de, de la temporada podemos hacer un examen no juntar eh, como hacen con los Esta niños. Es familia de los lirios no mm, se llama también a ver si te suena por segundo nombre también llamada muguet no no esta bella planta se utiliza sobre todo en jardinería, la verdad es que es muy bonita, acampanada, eh, da buena suerte, aseguran, es una planta originaria de Siberia, su uso está indicado para casos de insuficiencia cardíaca, tiene que ver con el sistema cardiovascular, de las válvulas aorta y mitral, y en diversos estados de excitación del corazón, o sea que ahí vamos a bajar un poquito. Taquicardia. Taquicardia, efectivamente, lo que estábamos hablando antes, tiene acción tónica del corazón, rápida y fugaz, es... Discretamente diurética, es decir, que bueno puede ser diurética, mm. pero tampoco mucho. Y puede provocar, eso sí, todo. Hay veces que tenemos la contra, vómitos y diarreas por su contenido. En atención a algo que conocemos bastante bien, si sí, eh, nos gustan las legumbres, saponinas. Bueno, pues sí. Eh, ...ya ves, el mecanismo de defensa... ...que tiene esa planta son las saponinas... Uh -huh. ...para que cuando los insectos la piquen... ...estallen, claro. porque le produce timpanismo... ...y es molestia para ellos... ...entonces, uh -huh. eh, es curioso que, que, que bueno... ...que nosotros también tiene un, un efecto negativo... ...porque puede provocar... Esos, eh, eh, ...ese efecto adverso... ...pero eh, me gusta la idea... ...de que esta planta, que no la conozco... ...así físicamente por ahí en, en el campo... ...pero sí que sí. en jardinería... ...sí que la he visto alguna vez... Eh, es es una planta que, que viene bien para estas estructuras eh, del corazón como las son válvulas. La, las válvulas eh, tanto la tricúspide como la bicúspide uh -huh que son las que muchas veces escuchará que, que hay problemas de soplo, que hay rejugitaciones en las mm, arterias, la mm. circulación venosa, eh, perdón, la circulación pulmonar, en, 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 en el corazón en general. Son ruidos que se producen en el corazón cuando te ocultan, pues una de las cosas que buscan es que estas válvulas estén cerrando bien para que no haya reflujo de de uh -huh. la sangre. Entonces, eh, tenemos un argumento ahí, tenemos un elemento que nos puede ayudar. Eh, ese tónico, ese efecto regulador del corazón, pues me, me gusta también porque hay muchas personas con taquicardia, personas Muchísimo. que tienen eh, este tipo de complicación. Eh, puede ser un buen aliado del magnesio, cuando hablamos sí, del ¿verdad? músculo cardíaco, que también ayuda a, 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 a relajar este músculo. Eh, el magnesio realmente ayuda a la recuperación que sea rápido, que sea eficaz, que sea... Bueno, está eh, muy, los deportistas lo usan muchísimo el magnesio. Por ejemplo. Lo utilizan bastante con un concepto más muscular, sí, eh, sí, con un concepto de los músculos esqueléticos, pero a mí todo lo que se utiliza es para el músculo esquelético y repercuta sobre el músculo cardíaco y el músculo liso, que, de, que es el músculo de las arterias para sí, la hipertensión. ¿eh? Pues me viene genial, bienvenido sea. Pero el mensaje es: las personas que tienen problemas de taquicardia, que necesitan calmar el corazón, que necesitan buscar un mejor funcionamiento, tenemos esta planta. ...y tenemos ese vitanano magnesio... ...que nos va a venir muy bien en estos casos. Vitanano uh -huh, magnesio que además... Eh, ...no tiene impacto directamente con el intestino... ...Adrián, porque está... Está liposomado. ...está liposomado... ...y mucha gente que dice, bueno yo no puedo con el magnesio... ...porque <laughs> eh, ¿por no me sienta bien... ...bueno pues en este caso no sería así... ...bueno pues eh, para que vean... Eh, ...que nuestras salidas al campo en esta temporada... ...están dando muchos, muchos frutos... ...bueno cualquier pregunta, cuestión que necesiten... ...que les resuelvan... Eh, ...desde el Mundo Natural, ya saben... que hay ...allí tienen al equipo de profesionales... ...de la salud para ayudarles... ...que les pueden llamar al teléfono de información... ...y pedidos... Eh, ...914460000... ...también pueden acudir a los distintos puntos de venta... Eh, ...dos tiendas en Madrid... ...una más en Alicante... ...y otra más en Valencia... ...donde van a atenderles de maravilla... ...y además van a hacerles pues... Eh, ...no sé si un diagnóstico... ...pero sí recomendaciones completamente personalizadas... ...lo mismo que las parafarmacias que tienen... ...en el Corte Inglés a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es y si le gustan las redes sociales, espíen un poco porque hay muchas y muy buenas recomendaciones a través, por ejemplo, de Instagram o de Facebook. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-000. Nos vamos de marcha, pero no cualquier marcha, nos vamos de marcha consciente. Vamos a caminar sabiendo que caminamos y eso tiene un efecto para la salud muy, muy beneficioso, nos lo cuenta nuestra doctora María Jesús Núñez. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la marcha consciente. Bueno, la marcha consciente o la marcha afgana se llama también senderismo meditativo o yoga del senderismo. Se basa en la sincronización entre la respiración y los pasos que damos. Combinamos así dos disciplinas, la meditación y el acto de caminar. Su nombre viene de la práctica de la marcha de los nómadas afganos, que realizan una respiración especial con una proporción de, de paso 3-1-3-1. Me explico se inhala por la nariz durante los tres primeros pasos y se retiene un poquitín el, el aire en los pulmones durante el cuarto paso y se exhala durante los siguientes tres pasos manteniendo los pulmones vacíos durante el último paso parece muy complicado pero realmente es eh, caminar tres inhalando parar un momentito caminar hacer el siguiente paso y después soltar durante los tres siguientes bueno Además, existen otras variantes según la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, en el caso de un esfuerzo físico intenso, como, o, o como la escalada o una técnica que re, re, se tiene que reducir los pasos a dos en inhalación y dos en exhalación. Si caminar supone ya grandes beneficios para el organismo, parece increíble que podamos fortalecer también nuestro sistema cardiovascular y pulmonar sincronizando los pasos con la respiración, como lo hace esta caminata. Se genera una sobreoxigenación, que promueve una mayor oxigenación en las células del organismo, regula el ritmo cardíaco y favorece la circulación sanguínea, mejora la postura, de acuerdo además como lo estudiaron en Le Coles France, Marche Fafgané. Bueno, veamos algunos de los beneficios de, la, de practicar esta, esta marcha. Beneficios para la salud física y para la mental. Primero, como hemos dicho, mejora la función y capacidad respiratoria. Reequilibra la postura, la, lo que es la postura corporal, permite la hiperoxigenación de todo el cuerpo, estimula la circulación sanguínea y linfática, favorece el metabolismo basal y la eliminación de toxinas, fortalece la conciencia corporal, mejora la sensorialidad, ayuda con el manejo del estrés, aumenta la creatividad, mejora la concentración y lleva a un estado pleno de atención. Podríamos decir que es una marcha combinada con mindfulness, pero es lo mismo que en la marcha nórdica, existen diferencias, pero si optamos por realizar los movimientos acompasados con la respiración, podemos asegurar que los beneficios se producirán, ya que combinamos también las dos disciplinas, la respiración y la caminata por los senderos con bastones de forma consciente. Es importante que la actividad que realicemos sea placentera, pues de este modo nos gustará practicarla y supondrá unos cambios en nuestro organismo físico y mentales. La introducción de la conciencia y la respiración hace que estemos atentos a lo que estamos haciendo. Al principio puede ser incluso engorroso, esto de que doy un traspiés, respiro entrecortado, pero centra nuestra atención en la respiración, algo que habitualmente no hacemos. De esta forma se van desarrollando cambios beneficiosos que perdurarán a lo largo del tiempo y sin duda, si nos gusta, lo haremos a menudo. ¡Anímate! Hay muchas formas de hacer ejercicio, seguro que encuentras la tuya, a lo mejor es esta. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, y después de una buena marcha lo que nos entra es el apetito, pero no siempre digerimos todo de la misma manera. A lo mejor han sentido ustedes que han tenido una, co una comida. A veces es verdad que nos pasa cuando es especialmente copiosa, pero no en todas las ocasiones y terminamos durante todo el día o estamos durante todo el día digiriendo esa comida. Adrián, ¿por qué nos pasa? Yo no sé si esto tiene que ver con nuestras enzimas, el páncreas, al que yo creo que le prestamos muy poquita atención. Sí, el páncreas es un órgano que, que, que lo mimamos poco, lo cuidamos sí. poco. Mira, el páncreas eh, sufre mucho cuando no dormimos bien. Ajá. ¿sí? Y el páncreas sufre mucho con el estrés. Entonces, pues entonces no me digas más, <laughs> entonces no me digas más. Ya puedes ver que tenemos, podemos tener problemas. Hay eh, dos zonas en el páncreas, hay un uh -huh. páncreas exocrino vale. y hay un páncreas endocrino. Vale, ¿externo decir, e interno? Eh, no. No exactamente. No. Son, zonas de, eh, son células que fabrican eh, uh -huh. eh, las enzimas digestivas, vale. ese es el exocrino. Y está el endocrino, el que fabrica la insulina y el glucagón, uh -huh. que son eh, los responsables de la insulina a transportar la glucosa. Y eh, el glucagón es el responsable de... de de convertir la glucosa, la, la glucosa en glucógeno en mm. el interior de la célula. Entonces, estas son lo, 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 las dos eh, funciones que tiene eh, el páncreas endocrino, vale. eh, que está relacionado con las hormonas. Eh, el exocrino tiene mucho que ver con la fabricación de las enzimas digestivas. El páncreas exocrino... Eh, es mucho más eficaz, sobre los 16 años aproximadamente es cuando tiene ya su madurez uh -huh. y es lo, lo, el más eficaz. Ahí es la etapa donde puedes comer hasta piedra casi, uh -huh. ya como, como que dicen, no hay que sí, comer que piedra. Que nada cae mal. Eh, ¿no? Exactamente, pero a partir de los 16 años ya comienza a mermar la producción de enzimas y ya te puedes imaginar, a la tercera y cuarta edad hay déficits en muchas personas de enzimas y se complica muchísimo la digestión. Entonces, por eso hay que recurrir muchas veces a suplementos que nos ayuden a reponer, a, a potenciar, a ganar eh, en capacidad enzimática y tolerar mejor los alimentos y evitar cólicos y evitar muchas complicaciones uh -huh. que eh, el origen está precisamente en el páncreas, está en el duodeno donde el páncreas desemboca con su contenido intestinal no. y en esta forma de esta forma pues no garantiza una buena digestión entonces hay un suplemento que a mí me gusta mucho para apoyar mm. el buen funcionamiento de la digestión sí. eh, para la mejorar la tolerancia a, a la tolerancia a los alimentos para no fabricar procesos autoinmunes y complicaciones a nivel de la mucosa y digerir y cortar mm. todo bien por su sitio es el gastroenzim vale Enzimas digestivas para digerir todo lo que es el, 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 la, la, las proteínas, los carbohidratos, lo, las grasas, eh, la lactosa que es complicada mucho. también el páncreas tiene mucho que decir en uh -huh. ese sentido eh, para digerir el gluten y la caseína que son prolaminas que si no se digieran bien activan muchos procesos de inflamación y, y autoataque del sistema inmunológico a nuestro propio organismo sobre todo a nivel del intestino pues es un suplemento que yo creo que es importantísimo que es muy completo es fabricado en España, curiosamente, oh, un producto tan tan completo, cualquiera diría es importado, no, 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 no. Es, es fabricado nuestro. aquí. Entonces este es un buen suplemento para ayudar al páncreas, que ya sabemos que tiene muchas funciones que trabaja muchísimo. Rápidamente, cuánto tiempo podemos eh, tener? no más que, de tres meses. No más de tres meses. Con el el tres ciclo meses de no más de tener. tres meses. Uh -huh. Bueno, pues a mimar un poquito más el páncreas para Como eh, después de caminar una buena eh, comida y que nos sienta nos siente bien por lo menos durante muchas horas, ¿no? Que lleguemos a la siguiente comida con hambre y, y con un estómago vacío y con ganas de nuevo Alimentos. Bueno, lo que tenemos muchas ganas es que Beatriz de la Torre nos cuide con la mejor cosmética natural. Mercedes de Valladolid nos pregunta qué por qué y cuándo está indicado utilizar la crema Antiedad de Mediterráneos. Bien, os comento: la crema de Mediterráneos Antiedad, quiero destacar que sobre todo tiene un 95% de componentes naturales. Está formulada pues eso, con, con los mejores componentes, traído de las mejores partes del mundo pues para ofreceros el, el mejor producto. Eh, la edad recomendada es una textura muy fluida, realmente es una crema muy versátil que la podemos recomendar para pieles maduras, para pieles más jóvenes, para pieles más grasas, para pieles mixtas, con lo cual tenemos un rango de recomendación muy grande. Normalmente nos, nos mandáis el feedback por, por internet o nos llamáis y está la mayoría de la gente encantada. Os voy a comentar también formulación. Por un lado tendríamos la formulación de aceite de baobab, que es un, un aceite recolectado en África que tiene propiedades nutritivas y protectoras y hidratantes muy importantes. Luego tendríamos el extracto de, de magnolia, que la magnolia oficinales tiene propiedades antiinflamatorias, el aceite de babasú, que también está recogido en el Amazonas, y también tiene propiedades hidratantes. Luego tendríamos el aceite de coco y el aceite de oliva, que tienen alto contenido en, anti en antioxidantes. También tendríamos, destacar en la formulación, el ácido fítico. Que hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es homogeneizar el tono de la piel y tiene, pues, trata las manchas que tanto nos preocupan. Y luego tenemos tres tecnologías. Por un lado, la tecnología Comifero Line, que también está basada en la formulación del extracto de la resina del árbol Comifera Mucul, que está recolectado en la India, y lo que hace es aumentar el tamaño de los adipocitos que tenemos en nuestra piel, con lo cual redensificamos nuestra piel y la repulpamos. Por otro lado, tendríamos la tecnología Neodormil. Que está formulada pues, con, con amino, aminoácidos también, y lo que hace es actuar sobre el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3, la elastina y la atropelastina. Y lo que hacemos es aumentar la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. Y luego la tecnología novial, que siempre en nuestra form formulación, quiero destacar el ácido hialurónico, que lo que hace es aumentar la hidratación de nuestra piel y rellenarla en profundidad. Es una formulación súper completa y muy recomendable pues, para todo tipo de pieles. Tu piel, arena suave y fina, con el Serum Facial Posidonia. Un tensor instantáneo 100% de origen natural que rellena las arrugas y con efecto lifting inmediato. Serum Facial Posidonia. Firmeza, tonicidad y viscoelasticidad para tu piel. Mediterráneos. Muchísimas gracias, Beatriz. Adrián González, director de comunicación de, motor... de Mundo Natural. Gracias y también gracias a todos ustedes por estar ahí un día más. Pero les esperamos ¿eh? en el próximo programa de Mundo Natural. Así que cuídense mucho y hasta pronto.